Les saluda Joana Alvarado. Hoy hemos tenido un día muy arduo con dos acompañantes que quisieron vivir la experiencia de un día de abejas. No sabemos si les gustó o quedaron traumados, pero aquí están y quiero que ustedes los conozcan. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Soto. Sí. Un placer, mi nombre es Julie Campos y vine a aprender a usar este mohor para defenderme de las abejas africanizadas. Y es que hoy no trajo botas, vea, le tuvimos que hacer un experimento. Ya me picaron en la mañana en otro apiario y a mi compañero, a mi amigo, lo picaron en el puro centro. De la mitad del medio de las cejas. Él quería que fuera más corridito hacia la arruga. Sí, a la arruga porque se me desarrugara. Yo sé que estamos muy cansados porque llevamos horas de horas en esto. Entonces, ¿ustedes piensan que un veredicto final, si quieren trabajar con abejas, sería como dos días después de descansar y todo? Si les pregunto ahora, ¿qué opinan ustedes? Mejor que pregunte a mí otro día. Otro día, hoy no se siente preparado para una respuesta. Ok, yo pienso que la miel de abejas es riquísima y que debemos valorar el trabajo de los apicultores y las apicultoras, como nuestra amiga Joana. Por favor, no pidan regateos, no regateen, no pidan descuentos cuando van a comprar miel y a disfrutar el tour de las abejas. Estamos echándole madera para que haga combustión y luego la madera arde como si fuera una parrilla y entonces mantiene esto prendido para trabajar con las abejas con buen humo. ¿Cómo se hace para que no se apague? Accionar aquí constantemente y ya cuando estamos bien seguros, cuando ya esto prendió, no hay manera que apague. Lo que tarda un poquito a veces es en la iniciación. ¿Ve? Okay. ¿Entendido? ¿Usted entendió, Alejandro, o hay que hacerle una explicación extra? Sí, se le echa. Pero a la hora o más, ¿ya? Alejandro el ahumador. ¿Para qué es la lata? Es porque se pone en invierno, en verano no se pone. Pero para el calor. Esta lluvia es para que no se mojen. Ah, ok. Pero esta fue la que se cae. Esta colmena, podemos ver, se me cayó con el viento y estaba todo aquí obstruido, los panales, qué tristeza. Qué viento, este es el mundo. El viento, algún animal, pero se cayeron tres colmenas. Entonces ahora no sabemos si la reina se salvó o se murió y están haciendo una nueva. Creo que sin adelantarme mucho y sin saber, es una colmena que sigue siendo sana. No nos vamos a adelantar a los sellos, su cera, ¿ve? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que ahora hicieron una reina nueva? Ahora eso vamos a descubrir qué pasó con esta colmena. Ahora vea, aquí le va humedad ahí abajo. Tapo. Y se los estrella la piquera porque no les gusta. Aquí, de esa parte. Ah, okay. Siempre de ladito, de lado. Entonces ahora usted, levánteme esta cajita y póngamela aquí. Usted que tiene más fuerza. De arriba. Sí, fuerza de hombro. Vamos aquí. Exactamente. Creo que esta colmena está tan agradecida que me atrevo a pensar que pase lo que le pasó. La pobrecita está sobreviviendo. Fue una caída abrupta. Voy a revisar exclusivamente aquí porque aquí es donde debería estar la reina haciendo su trabajo, en el centro. Siempre están en el centro. Sí, ella cuando ya no tiene espacio se va para los lados. Tomar tanto ahí, sino más que todo el entorno, cuando usted ve que sube. ¿Verdad? ¿Esa no es la reina? No. ¿Esa no es la reina? No, pues es, ni siquiera, es una obrera incluso, los zánganos también son grandes, pero lo que quiero ver es que
¿Eso es donde tienen a los hijos o donde ya tienen la miel? Esa es, esta, vea, esta es la diferencia, lo que yo le explicaba a ella ahora, que a ella le cuesta todavía comprender. Vete sus crías, cría sellada, que es cafecita. Uh-huh. Y esto es miel, miel operculada. Y esto brillante es miel que no ha sellado. Y lo que ustedes vean que como blanquito y anaranjado es polen. Entonces a ella le cuesta todavía distinguir eso y era lo que la tenía confundida ella. Entonces lo que quiero ver aquí, si encuentro cría abierta, es que hay reina o que la reina nunca se murió. Esto está una belleza, esto. Esto es cría sellada. Aquí. Yo creo que esto es una... No entiendo, ¿cuándo es cría y cuándo es...? Cría abierta es cuando se ve la larvita por dentro. Pero ustedes ven que está todo esto sellado y estos huequitos que están abiertos, ¿sabe qué significa? Cuando la larvita está chiquitita y va creciendo y creciendo, la terminan sellando como esto. Y cuando ya nace como un pollito, hay que dejar el huequito. Okay, esto es decir, ella que viene saliendo esta, que tiene el trasero por arriba. Esto, por ejemplo, estos son aquí, esos huequitos que ya nació la abeja. Porque ve, aquí ustedes ven esta larvita, ¿la ven aquí? Ajá. Cuando ya está hasta el tope, la sellan. Y luego ellas mismas lo abren, aquí el huequito, y salen. Okay. O sea, eso es un proceso. Entonces, todo esto está sellado. ¿Qué significa? Que es una cría que mañana nace. Mañana tiene que nacer. Esta que está aquí le falta sellar, no ha sellado. Y este hueco que se ve profundo es que ya la cría nació. Entonces, esa es la diferencia de estas. Y creo... Cuando es miel no está así como... Cuando es miel está café. Cuando es miel, no, es, cuando está cafecita es cría. Yo ahora le voy a enseñar un marco con miel. Lo que pasa es que esta colmena, les quise enseñar esta primero porque era la que yo venía a ver. Uh-huh. Es mi colmena que le pasó esa tragedia. Ah, wow, si hay buena reina. Puros hijos. Vea, todo esto está abierto aquí, pura larvita. Eso significa que la reina está poniendo recientemente. Entonces ahí está ella. Sí, hay reina. Entonces ya, mi colmena es esa. A pesar de la tragedia. Entonces ya, esto ya lo vemos bien. Ahora ya no hay mucho que revisar, no hay que tocar. ¿Y dónde está la reina? Ahí debe estar. En algunas tal vez la vamos a poder llegar a ver la reina. Ahí debe estar ella trabajando. Entonces la vamos a dejar tranquilita. ¿Y todo ahora esta cerita no la recoge? No, a veces sí, esa es la importancia. A ver, ya usted dijo algo importante. Hay que estar recogiendo cera porque todo esto vale plata. Esto se funde y se manda a hacer láminas como las que don Willa les enseñó. Acá es un experimento donde hacemos que las abejas llenen la miel aquí dentro de estas cositas. Y luego se le pone una tapa por aquí, otra por acá y se le vende al consumidor directamente. Tome el panal que construyó la abeja. ¿Ve? Oh. Solo que problemas de cosecha, se le hervió un poquito. Pero aquí tenemos otro. Este ya están algunos hasta para cosechar. Todavía le falta sellar, ¿ve? Cuando esté completamente, ve que está abierto, brilla. Uh-huh. Cuando está completamente sellado, se sacan esos panelitos y se sella y se le vende al consumidor. Así es una manera de innovar con el tema de la miel. Y cuando es blanquito por fuera, es que es miel. Exactamente, ya es miel lista para cosechar. Cuando está bien blanquito. Ay Dios, sí, se despacharró. Saques esas tres juntas, yo creo. Luego lo fundo, está cera. Venga. ¿Me la llevo o la fundo? No puedo con las dos cosas. Sí. Ah, yo creo. Creo firmemente que sí. No fue mucho el drama. Y le vamos a poner ya la tapa. Muy valiente me conviene. Entonces, decía William del tema de que es muy pegado a miel. Una colmena sana, usted se da cuenta cuando le ve que hace mucha cera encima, tiene mucha potencia para hacer cera. Yo con solo esto ya yo me doy cuenta que mis colmenas están en óptimas condiciones. Entonces ahora hume aquí. A ver, para arriba. Esta no la vamos a desarmar toda, esto es nada más. Está bien duro ya esto. Estas colmenas, wow. De hecho ellas no. Ya ellas están casi que cosechadas, cuando esto se termina de llenar, ya está. Esta miel está fuerte, la que está acá. Se sella por completo y luego, ¿de dónde se recoge la cera que tenía un William? Cuando usted va a cosechar la miel, tiene que quitarle esto con un cuchillito.
antes de meterla a la centrífuga. Y esto, es como la recoge, lo guarda, ve, esto es miel de verdad ya. ¿Ve? ¡Qué carga! Está de cosechar ya casi. Wow. Esto está pesadísimo. Si ustedes agarran esto, eso está. Voy a soltar el amor, ya lo voy a colgar. Pero ¿ves? ¿Quién me iba a decir? ¡Wow! ¿Cuánto se saca de ahí de miel? Suéltelo, mujer. Suéltelo un momentito. ¿Cuánto se saca de ahí? Agarre esto de cada lado y él le va a tomar una foto. ¿Qué te parece? Que yo no le puedo tomar una foto, yo estoy en video. Aquí estamos con una futura apicultora. Porque 10 abajo, 9 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ellas tienen que engordar de miel y todo eso. Si ellas engordan, va a sacar más miel y más cera uno. Las dos cosas valen plata, tanto la miel como la cera. ¿La cera? Entonces, sí, porque la cera se hace en velas, se vuelven a meter a las colmenas cuando usted la mina. Y el polen también. ¿Todo el polen también? Porque no debería uno poner latas en esta época, uno no pone, porque esas lluvias han sido tan extrañas. Esta colmena tenía una historia, que ella estaba tres cuerpos, bien grande. ¿Por qué no le ponen más chunches? Sí, es que cambió de reina, hasta ahora se está recuperando, ella se está poniendo bonita. Cambió de reina y bajó la producción de un momento a otro. Eso está bien bonito. Ella se ha ido recuperando, es una colmena que empezó a tener esas trabas de que al cambiar de reina bajó, pero montones. Y era mi colmena favorita. Aún me esté abajo. Yo me abro a ver. ¿Aquí? Qué buena reina. ¿Dónde está? No lo ocupo. Me refiero a la postura que tiene. Aume aquí, vea, recuerde que abeja que se quiere poner. Chúcara se le. Es para abajo. Le recuerda que. Es para abajo. Qué buena larva. Esa dejémosla así. Ella no ocupa nada. Ah, aquí tiene lámina, ve. Están construyendo lámina. Recuerda aquí. Lo que quería era ver si la reina estaba obstruida. No lo está. Eso es una cosa muy importante. Un molde. Un panal viejo ya que la abeja ya prácticamente no lo ha desechado, sino que normalmente ya nosotros tenemos que quitarlo porque ya se vuelve muy viejo. Entonces ha pupado tanto que ya la celda se va haciendo pequeñita. Entonces no es bueno que ella lo mantenga. Lo utilizan de molde. Entonces nosotros lo agarramos, lo derretimos, lo fundimos. Lo derretimos. Pero esta es cera de oferta. ¿De quién? De oferta. Cuando nosotros sacamos la miel, cuando rebanamos el panal, digamos que un panal es todo el panal ahí y lo enfresa, entonces nosotros rebanamos, le quitamos esa parte para que la miel salga. Eso es oferta. Y se mete la centrífuga que vimos ahora. El sello que le pone la abeja al marco que está comiendo, lo sella. De ahí nosotros lo agarramos, lo fundimos y sale la cera de abeja natural. Esto es de oferta. Puede ser que los panales que nosotros vayamos a fundir, siendo panales, aunque sean viejos, puede ser que den un tono de cera parecido. No tiene nada que ver esto, a veces. Esto es cera fundida a vapor. Ahí hay un estañón que lleva agua y aquel otro que recibe el vapor que sale del estañón. Y de ahí va a salir la cera ya lista. Algunos dicen que el café no necesita polinizarse, pero yo creo que es mentira, porque yo tengo café allá en el tanquillo y tenía a colmenas ahí y daba una buena floración. Y algunas partes donde no hay, y más que el tiempo no fue propicio porque fue un tiempo muy lluvioso, entonces ese café no pegó, se quemó. Sobre el manto blanco susurra la abeja, suave y frágil multiplica el vuelo. Sin mirar atrás, realiza los viajes y sacia esperanzas de quienes en casa comentan.
qué buena cosecha nos traen ellas, y luego la planta enrojece su seno con el grano de oro, convertido en dinero. Café, bendito café, útil en el campo y sabroso en la mesa. Ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto a nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias.